Estás escuchando La Oral Deportiva por Radio Rivadavia, AM630. Señoras, señores, arranca la tanda de penales Estudiantes Independiente. Silvio Romero para el primero. El rojo quiere ponerse en ventaja. Carrera de tres pasos desde el borde del área. Irá Silvio Romero. Silvio, Silvio, Silvio. Sí, sí, gol. ¡Gol! De Independiente. Arriba la visita 1-0. Le gana a Estudiantes en los penales. Lo esperó Andújar. Si bien se movía sobre la línea, en el momento del impacto se quedó parado. Y esto lo aprovechó muy bien Silvio Romero, que la ubicó pegadita al palo. Imposible para el arquero, que no eligió punta. Descubrí los secretos de Paraná y los atractivos que la hacen única. Paraná tiene todo. Río, naturaleza, aventura, deporte, historia, arte y cultura. ¡Viví Paraná! El primero para Estudiantes de La Plata. Sosa en el arco. Irá Cauteruccio, el uruguayo, para el primer penal. Mirá, Sosa le dice, pateámelo acá, que te lo atajo. ¡Qué bravo que Sosa! Repiquetea, va y viene. Irá Cauteruccio. ¡Cauteruccio! ¡Oh, tapó Sosa! ¡Tapó Sosa contra el palo derecho! Lo fusiló, le cruzó el remate Cauteruccio. ¡Adivinó Sosa! 1-0 arriba Independiente en la serie de penales. Y en este duelo de uruguayos, mientras Sosa se reía y le marcaba a Cauteruccio dónde debía ejecutarlo, el delantero no le hizo caso, pateó hacia el otro, al opuesto, al derecho, cruzado. Sosa fue para ese lado. Bueno, ya es imposible revisar bien el tema de los adelantamientos o no. Quedará en Ravaglio. No sé, no me quedó tan claro en esta última jugada. Tenemos un monitor cerca, pero lo cierto es que empieza ganando Independiente. 23, los penales atajados para Sosa ahora. Le va a pegar al segundo penal Lucas Rodríguez, zurdo, para darle Andújar al arco. Le va hablando, lo chamulla, se le sonríe Andújar con mucha experiencia. Larga carrera de Lucas Rodríguez. ¡Va Rodríguez! ¡Gol! De Independiente, que le gana 2-0 a Estudiantes en La Plata en los penales. Cuando entraba para reemplazar, no a Ortega, que era el expulsado, sino a Palacios, pero para jugar en el puesto de lateral izquierdo, pensábamos no solamente en la situación de momento, sino también en esto, en los posibles penales. Hablando de Lucas Rodríguez, con qué tranquilidad fue hacia el balón. Pequeña pausa para mirar el movimiento de Andújar y después sí, acomodarla abriendo el pie, 2-0 arriba el rojo. Irá Noguera ahora. Segundo penal para Estudiantes de La Plata. Larga carrera también de Noguera. Te vuelve loco, Sosa. ¡Noguera! ¡Tapó Sosa! ¡Tapó Sosa contra el palo derecho! En la misma zona en la que acaba de atajarle el penal. El primer penal a Cauteruccio. Adivinó otra vez Sosa. Debió el remate de Noguera. Dos pateados de Estudiantes. Dos atajados por Sosa. Gana Independiente 2-0, Javier. El lugar elegido el mismo que Cauteruccio, no la forma de la ejecución, casi displicente. Noguera, sin potencia, facilitándole la tarea al arquero Sebastián Sosa, que es un especialista y además había elegido muy bien el palo. Es el protagonista excluyente hasta aquí el arquero uruguayo. 24 en 102 penales atajados. Tercer penal para Independiente, irá Domingo Blanco, buscando extender la diferencia. Blanco, 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 ¡gol! ¡De Independiente! Que está a punto de clasificarse para los semifinales de la Copa de la Liga Profesional. Mientras Sosa es la figura hasta aquí de la definición, Andújar no acierta en ninguna de sus decisiones cuando elige los palos. Igualmente magnífico el remate de Blanco pegadito al palo. Como dijo Alejandro Calumite, un pie de Independiente en semifinales. Estudiantes obligado a anotar en los tres remates que tiene. Si hace uno más Independiente, historia terminada. Sí, señores. 5 match point tiene Independiente. No puede fallar Estudiantes. No puede acertar Independiente si no se queda fuera el pincha. Irá Tití Rodríguez. Tití Rodríguez. Sosa para atajar. Sosa para atajar. Tití, Tití, Tití. ¡Gol! De Estudiantes de La Plata. ¡Qué descuenta! Lo gana Independiente 3-1. Si convierte el equipo de Falcioni, si convierte, estará en las semifinales. Tití pateó al mismo lugar que sus compañeros anteriores, pero el uruguayo Sosa se fue a su palo izquierdo, por eso este terminó adentro. La gran oportunidad para Independiente, que sufrió más el partido que el pincha. ¿En los pies de quién?
de Chaco Martínez. Martínez. Sí, señor, el Chaco Martínez va a patear el cuarto. Irá Chaco Martínez. Chaco Insaurralde fue la figura en el partido. Chaco Martínez quiere ser el autor del gol que meta Independiente en las semifinales de la Copa. Andújar en el arco. Irá Martínez. El Chaco Martínez, larguísima carrera. Martínez, 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 Martínez. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡De Independiente, semifinalista de la Copa de la Liga Profesional! Y todos, todos lo quieren abrazar a Falcioni. Todos se van a arrimar a Julio, que llora como un niño, que lo celebra mirando el cielo. Dan ganas que gane Falcioni. Festeja Independiente, que sueña con volver a ser campeón después de 20 años en el fútbol argentino. Tiene algo este equipo. Tiene ese no sé qué que tienen los campeones. Acaba de eliminar a Estudiantes en La Plata por penales, jugando con un futbolista menos durante casi todo el segundo tiempo. Sosa termina siendo la figura. Desvió dos penales el arquero uruguayo de Independiente. Chaco Martínez convirtió el definitivo. Pero la figura, el que sale en la foto, es Falcioni. Todos lo quieren abrazar a él. Independiente sueña después de 20 años casi con volver a ser campeón en el fútbol argentino. Independiente en La Plata ante Estudiantes y por penales acaba de eliminar al Pincha. Independiente es el primer semifinalista de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.